Hola, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Saraí y el día de hoy tengo como invitado a Juan Salas para hablar sobre taxes. Buenos días Juan, dime cómo te encuentras el día de hoy. Bien, bien, aquí calentando motores con tanto frío allá afuera, pero contento de estar aquí bajo todas estas luces. Estamos más calientitos. No, gracias por la invitación. Contento de, de poder ayudarte y explicar un poco sobre los taxes. Oh, un tema que a muchas personas obviamente... Es muy controversial, muy controversial y muy, muy interesante. La verdad, a mí me gusta mucho ver los taxes, no me gusta mucho hacerlos o, o trabajar en ellos, pero siento que es un tema muy importante para los latinos. Sabemos que los latinos muchas veces nos descalificamos de muchas oportunidades por no hacer bien, bien nuestros taxes, ¿cierto, Juan? Sí, sí, cierto. Y, y tú estás en, la, en, en el ámbito de los números, ¿verdad? O sea, el, el uf es. Es sobre números, es sobre entradas, salidas, cómo poner a funcionar el, el dinero y todas estas cosas. Así Entonces, es. Eh, taxes es un componente que afecta a nuestra economía, principalmente si tienes tu negocio propio, como tú tienes tu negocio propio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya tuviste que aprender un poquito más de cosas diferentes de, bueno, ahora ya me metí en el negocio propio, ¿cómo pago mis taxes? Sí, definitivamente eso es lo que... Lo que quiero preguntarte el día de hoy y queremos todos aprender acerca de esto, porque si bien es cierto, eh, he estado haciendo mi presentación o mi declaración de taxes como una persona uh, física o uh -huh. no sé cómo lo llamas tú. ¿Cómo, cómo recibía salario cierto, anteriormente? W2, ¿no? Correcto. Entonces, de la W2 nos vamos a la 1099, que Ajá. ya es cuando recibes ingresos. Ahora, quiero que me hables un poquito acerca de la declaración. Ah, con W2, sé que es muy sencilla, sé que solamente necesitamos nuestras formas de W2, sí. que ahí viene resumido todos nuestros ingresos. Después de ahí, sé que debemos de deducir un monto que ya lo, lo marque la IRS, prácticamente. Sí, con la, w la, la deducción estándar. Eh, W2, la vida es más simple: ya te quitan los taxes, te quitan los taxes federales, se quitan los taxes de FICA. Uh -huh. A ver, déjame solamente para, para seguir nuestra conversación. Hay dos taxes principales, ¿no? El de FICA, que es básicamente 15.3%. Y tenemos los taxes federales, que van del 0% a creo que al 35%. Pero la mayoría de las personas más o menos estaban entre el 10%, el 12% o el 22%. Dependiendo de cuánto, cuánto dinero ganas. Pero estos son taxes. Cuando tienes el W-2... Ya te los quitan, nunca te llega el cheque entero, ¿verdad? Dice, gane mil y te llegan 850 eh, a la cuenta de banco porque te quitaron para los impuestos. Uh -huh. Antes, ¿verdad? Decías, bueno, este, qué pena me quitaron los taxes. O ahora dices que es fácil. Porque antes te quitaban los taxes y ahora tú los tienes que calcular. Uh -huh. Ahora que tienes 10, eh, 10.99. Bueno. Entonces, um, algunas personas dicen. Um, yo no tengo mi negocio, o sea, no está tocado pers personas que dicen, bueno, yo, este, yo limpio casas uh -huh. o hago carpintería uh -huh. o hago ciertas cosas, pero no tengo negocio. Cierto. Entonces eso está incorrecto en el en el mundo de los ingresos, cuando empiezas a hacer algo para ganar dinero, tu esfuerzo, tu trabajo, hay dos formas. Uh -huh. Es el W2, eres empleado o tienes tu propio negocio. No importa que no tengas licencia, no, no. tengas una LLC y todas estas cosas. Tienes tu propio negocio. Okay. Un mentor mío me decía: hay dos cosas, o estás embarazada o no estás eso? embarazada. No hay un punto medio. No, no hay un punto medio, estoy no casi medio. No, no, okay. imagínate, sería un problema. Viene la novia y te dice: No, estoy casi embarazada. O sí o no. Okay. Entonces, cuando estés ganas dinero. Es eso, o tienes tu propio negocio o, tienes. o no tienes tu propio negocio. Okay. Si eres empleado, no tienes tu propio negocio. Si no eres empleado, tienes tu propio negocio. Muy bien. Entonces ahí tienes que pagar, hacerte cargo y responsable de los okay. taxes de FAICA y Federal. Okay. Entonces, tú tienes tu propio negocio, todos tus agentes debajo tuyo que tienen. Su propio negocio. Su propio <laughs> negocio. ¿tá? Ahora, obviamente. Eso es muy importante conocerlo desde el principio, desde ahora. El año pasado, obviamente, yo comencé uh -huh. ganando por 1099, o sea, comisiones por parte de nuestro negocio. Y hablamos de comisiones, Juan, cualquier tipo de comisión o cualquier tipo de ganancia. ¿no? Sí. O sea, no importa que sea un negocio, puede ser la persona que a, hace algún negocio en su casa, como pasteles, uh -huh. a, no sé, cualquier persona que hace construcción por su cuenta, cualquier tipo de negocio, eso representa un ingreso y eso se debe reportar a la IRS, porque eso nos va a ayudar en un momento determinado a que nos califiquen para Ajá. préstamos bancarios, para a préstamos personales, tal sí. vez con esos ingresos, si no nosotros mismos nos descalificamos de esos préstamos. Y, y bueno, todo el, todo el grupo de, de nosotros eh, tratamos de incentivar a las personas a decirles, sí, te va a ayudar a calificar y todo eso. Pero no hay, que, no hay que olvidarse que es la ley también. Okay. O sea, es la ley. Está, eh, hay leyes que dicen que tienes que declarar todo. Entonces, uh -huh. sí, nos ayuda, pero también hay que olvidarse que es la ley. O sea, no lo estamos haciendo porque nos conviene o no nos conviene. Es, hay, que, hay que tener esa, esa vocecita aquí adentro diciendo, sí, es la ley declarar todos los ingresos. Ya sea cash, cheque, sale. Este, propinas. Propinas, uh -huh. exactamente. Uh, todos y los tipos de curiosos. negocios, Muy exactamente. Bien. Ahora, una pregunta antes de que comiences con este ejemplo y quiero uh, que me respondas eso. Como personas que ganamos uh, dinero en efectivo, ¿qué tan importante es hacer una compañía? Sé, por ejemplo, yo comencé el año pasado, no, no, no tengo una compañía para Ajá. reportar estos Una ingresos, entidad legal. Una entidad legal, sí, sí. una LLC o cualquier. Una, sí, una sí. LLC. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Se pueden...? reportar aunque no tengamos una LLC, ¿cierto? O sea, se pueden reportar... Se tiene que reportar. Okay, se tiene que reportar a la IRS aunque no tengamos una LLC. ¿Pero es importante tener una LLC? Eh, la LLC también tiene un aspecto de riesgo, que eso le dejo a los abogados para que hablen. Eh, Kevin ha mencionado algunas cosas sobre esto. Si tienes una actividad de riesgo, eh, deberías tener una LLC, propiedades en renta. Si estás trabajando en... Um, pool Service... Las personas que limpian piscina, Ay, la vez pasada le dije, hey mi amigo, ¿qué pasa si, no sé, te descuidaste y el mm. perro se ahoga en la piscina? ¿El perro de donde estás limpiando la casa? Mm. O sea, mm. es una demanda que, que te la van a hacer. Entonces, uh, o dejas una, una canilla prendida, se inunda parte de la casa, no sé, rebalsa la piscina, cosas así. Uh -huh. Actividades de riesgo sí el abogado ha recomendado tener una LLC. Okay. Uf, no hay mucho riesgo. Uh -huh. El programa no, no, no es una actividad de tanto riesgo. Pero, aparte de lo que es protección de bienes, también viene la parte de impuestos. O sea, la, la LLC puede tener dos funciones. Okay. Protección y después viene la parte de planeación tributaria, de impuestos. Uh -huh. Ahí sí. Una vez que empiezas a ganar, creo que yo pienso unos 50 mil en ganancia, 40 mil en ganancia, ya tienes que empezar a pensar sobre planificación tributaria uh -huh. para hacer eso. Ahora, esto es muy importante, yo estoy muy enfocada en la organización financiera. Sí. Sé que muchas personas, Juan, uh, no, no tienen idea de, de sus ingresos eh, y tener un negocio personal o recibir dinero uh, por trabajos implica muchas cosas o sea no es nada más recibo lo diner recibo el dinero y de ahí pago taxes no del dinero que se recibe se quitan se hacen todas las deducciones Ajá. y de ahí es donde se pagan los impuestos es muy diferente como hablábamos a la w2 por eso es muy importante tener organizado esa parte sí. el hecho de tener bien identificado cuánto gané cuánto gasté. Uh -huh. Incluso me ha tocado, eh, tengo la, la oportunidad de estar con muchas personas, el otro día tenía la oportunidad de estar con una persona que se dedicaba a la construcción y me hablaba que él hacía trabajos por su cuenta y que él tenía su negocio de construcción. Claro. Le digo, bueno, tienes bien especificado cuánto ganas por tu negocio y no tiene nada que ver con tus ingresos personal porque luego se mezcla todo. O sea pagan con el negocio sus deudas o sus gastos personales claro. y después ya no saben identificar cuál es lo del negocio cuál es lo del lo personal y al final muchas veces Juan siento que algunas personas no se dan cuenta que lo que están ganando en su negocio ni siquiera le están ganando nada o sea porque no se ponen a ver cuánto están gastando ahora eso ya no le podemos llamar negocio Le <laughs> podemos llamar mal negocio Mal uso del tiempo. Si no están sabiendo cuánto están ganando con el uso de su tiempo, hemos hecho números y le decía, señora, que es en su casa, porque va a gastar menos dinero. O uh -huh. sea, anda manejando de aquí para arriba gasolina, que esto y lo otro. Está ganando 5 dólares la hora. Uh -huh. Y después hay que pagar impuestos. O sea, que está ganando 2, 3, lo que sea, lo que haya sobrado. Uh -huh. Y encima vivía en California, peor otra vez. Había más impuestos. Yeah, definitivamente. Entonces, señora... Mejor creo que o busque otro negocio que le dé dinero uh -huh. o, o, o no sé, si no se quiere quedar en su casa, <laughs> pero si no si no le quiere ver la cara al marido y quiere salir a trabajar, no sé, vaya al shopping y camine porque así no va a perder su más dinero. No rentable, su ¿cierto? negocio no es rentable. Su negocio no es rentable. Y muchos latinos creo que están en esa área. Creo que no han logrado identificar cuáles son sus ganancias. Y, y, y ganancias me refiero allá después de pagar todo ese tipo de, de situaciones, no todo sí. ese tipo de gastos, tomando en cuenta lo que son los impuestos. Yo me he determinado este año Juan a, de los ingresos que recibo separar de una vez. Ya habíamos hablado sí, en, allá en, en, en el año pasado en febrero, marzo digo estás ganando, separa para los impuestos tal porcentaje y, y entonces sí, ya no hay sorpresas. Definitivamente porque ya cuando yo separo al final puedo recibir un reembolso de ese dinero que separé. ¿Por qué? Porque después de haber separado, no estoy tomando en cuenta todos mis gastos. Al hacer la declaración, ahí ya puedo poner los gastos y de alguna manera puedo recibir un claro. reembolso en lugar de estar pagando. ¿no? Claro. Así que ahora sí, vamos el a... Reembolso, el reembolso es dinero que tú pusiste de más. Y se están reembolsando. Es tu vuelto, básicamente. <laughs> ¿Pues, después del vuelto, de, de, después de créditos y todo eso. Y a nuestra... A nuestra Mira nuestra comunidad hispana ideas y ganas de trabajar oh, yes. no les falta Cierto. campeones campeonas y me quito el sombrero con las personas que tienen number uh -huh. o sea más todavía gente trabajadora honesta que no que no pero nos falta nomás llevar ese cálculo matemático de cuánto está valiendo uh -huh. nuestro tiempo porque después sacrificamos trabajo por estar con la familia uh -huh. es importante saber sabes qué? si me voy a ganar 10 dólares, 12 dólares en este trabajo. ¿Vale la pena uh -huh. no estar en mi casa y hacer ciertas cosas? Entonces también nos ayuda a tomar ese tipo de decisión, como el uff. Uh -huh. ¿Verdad? El UF te ayuda a tomar decisiones. Definitivamente, y el UF necesita, el programa necesita organización. Necesita... ¿Ah, que ¿Tengo que llamarle UFF o <laughs> Mejor no, tú me dices, tú mandas. <laughs> Cualquiera de las dos es correcta. El programa definitivamente necesita esa parte organizacional, necesita esa parte donde tú sepas exactamente cuánto dinero estás ganando, cuánto dinero estás gastando. Y el programa de Si use, no le dan números, ¿qué que pasa? No funciona. No funciona. No funciona. Entonces, Así es como, sí. definitivamente uh, hay algo que quiero recalcar, Juan, y me he encontrado con esta característica definitivamente. Los latinos somos muy trabajadores. Generamos ingresos, generamos ingresos impresionantemente, sí. pero no sabemos cómo aplicar esos ingresos. No sabemos qué hacer con ese dinero que estamos ganando. No sabemos cómo reinvertirlo a lo mejor en nuestro negocio para trabajar menos, sí. para organizarnos mejor, para contratar a personas a... Profesionales que nos uh -huh. ayuden a crecer nuestro negocio. Así es de que todo esto es a, en base a organización. Sí. Todo esto son decisiones que se tienen que tomar en base a lo que tú estás trabajando cada día. De bueno, estoy ganando esa cantidad, estoy gastando eso, puedo tener más dinero, puedo invertir más dinero a lo mejor en, en propaganda, en publicidad, sí. en personal que me ayude. Muy importante. Los latinos no sabemos delegar no sabemos buscar Uf. personas que nos ayuden yo tengo ese problema. yo tengo ese problema uh -huh. muchas veces de, 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 de delegar de controlar cosas es es una habilidad que hay que desarrollar poco a poco Así o sea es. no solamente de, de conocimiento de taxes vivimos <laughs> tenemos que desarrollarnos eh, bastante en eso y, y estamos tratando lo que nos ha lo que nos ha hecho diferentes a nosotros y creo que tú has percibido eso que no solamente hacemos los taxes, tratamos de educar sobre dinero. Uh -huh. Porque taxes es un resultado de todo el año, uh -huh. pero tenemos que educarnos a, a saber, y justamente vamos a, vamos a tratar de crear más cursos sobre educando tu dinero. De, porque problema de ganar dinero no tenemos. Es cierto. Ahora tenemos que saber cómo administrarlo mejor nada más. Así es, por eso esta clase de videos, Juan. Por Correcto. eso esta clase de... Um, de fusiones entre dos uh, rubros diferentes, pero a la vez que se pueden unir y que pueden ayudar a las personas. Nuestro objetivo este año definitivamente va a ser a llegar a más uh -huh. personas, va a ser a ayudar a más personas latinas a que crezcan. Es importante que como latinos no importa nuestro estatus nuestro migratorio tenemos la posibilidad de crecer, tenemos la posibilidad de hacer y que no, nosotros mismos nos detenemos en hacer las cosas. Así es de que eso, sí. yo creo que este año vamos a estar trabajando mucho en dar información, mucho en educar personas, mucho en estar uh, hablando con personas acerca de situaciones personales. Cada persona es diferente, cada situación es completamente diferente. Así es de que es importante sentarnos con cada persona y ver que, en qué les podemos ayudar, ver, lo, ver qué es lo que podemos hacer por ustedes. Así es de no. que... Te voy a mostrar este ejemplo Me rapidito. Bueno, dijimos: tenemos los taxes de FICA y federales. Y esto es, imagínense que es la cuenta de banco. Solamente está. Entonces, esta es tu cuenta de banco. Está, vamos a hacerla: eh, puede ser anual, mensual, trimestral, lo que haya sido. Pero esto es un ejemplo de cuenta de banco. Entraron 50 mil dólares. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, 5 mil dólares fueron en gastos de oficina. Ya sea que pusiste, qué sé yo, papeles, impresora, todas estas cosas. Okay. Eh, aguas, marcadores, pizarra, todo esto. Ah, gra gracias por la pizarra, por la demostración. Esto lo compré, lo compró hoy sí. y es deducible de impuestos. <laughs> Para mi negocio. Para su <laughs> <tu> negocio. <laughs> By the way, está. 15 mil dólares. Lo agarró el dueño. Pero ¿por qué los agarró el dueño? Tienes tu propio negocio verdad, pero no dejas de tener gastos personales que no son deducibles de impuestos, ¿verdad? Cine, comidas afuera, sacar a los niños a pasear, este, el mortgage de la casa, cosas así, cosas que son tuyas personales que no son parte del negocio, entonces necesitas dinero para vivir. Okay. Sino, ¿Para qué trabajas, verdad? Cierto. Ahora, para disfrutar tu dinero. Sorry que te interrumpa, una pregunta por aquí. Es diferente eh, la ganancia de mi negocio que el pago por mis servicios en el negocio, ¿cierto? Puedo, puedo ganar de dos maneras. En, el, en un negocio personal, puedo pagarme como empleado de mi negocio y también puedo obtener ganancias de mi negocio, ¿cierto? Correcto. Muy buen punto. Esto fue los 50 mil fue el dinero que entró entró a tu negocio gracias a tus actividades de negocio. Digamos que la compañía de United Financial te pagó eh, los 50 mil en este caso, Muy ¿ok? Bien. Estos 15 mil es tu negocio, es la cuenta del negocio. Muy importante tener una cuenta separada sí. para el negocio. Uh -huh. No necesitas tener una LLC puedes uh -huh. simplemente ir al banco y decirle quiero abrir una cuenta de negocios uh -huh. o quiero abrir otra cuenta que voy a usarla para mis actividades de negocio para recibir directamente ahí los sí. ingresos de negocio uh -huh. el IRS es muy claro okay. ellos necesitan si es necesario tú tienes que mostrar números organizados okay. De dónde quitaste la idea de que ganaste 50, gastaste esto, esto, tienes que tener una lógica, unos números Nuevas. organizados, sí. pruebas de cómo llegaste a esa conclusión. Okay. Vas, si no llegan a la conclusión, no, mi amigo, estás loco, no hay fundamentos, Esta es tu nueva estos son tus nuevos taxes. Bueno. 5000 de oficina, 15000 de dueño. Quitaste dinero, ¿por qué? Porque tú eres la dueña es solamente una transferencia simple. Puede ser sell, cheque, cash, lo que sea. De la cuenta de negocios a tu cuenta personal. Ok. Porque siempre gastas cosas personales, de tu cuenta personal nada más. Ok. Laptop, también compraste para el negocio. 4 mil dólares en marketing. Ok. Ya pueden ser viajes, flyers, lo que haya sido. Videos. Videos, aquí. Después tenemos 20 mil dólares que también quitaste para ti. Ok. ¿Está? Porque. Cada Porque cierto tiempo <laughs> necesitas okay. disfrutar la vida para esos trabajos. ¿Okay? Okay. Esto es el banco. Al final, aparecen 5 mil dólares de saldo en el banco. ¿Okay? Okay. Está fácil. Esta es la vida cotidiana de un emprendedor. Muy bien. Ahora, en el momento que hacemos los taxes, son diferentes reglas. Nosotros tenemos que verlo de punto con los ojos de taxes. Muy bien. Basado en las reglas del la IRS. Eh, generalmente vas, tienes que hacer un formulario que se llama el formulario C y esto es lo que pasa en la vida de taxes Cincuenta mil dólares de ingresos, sí, tenemos cincuenta mil dólares de ingresos. Cinco mil dólares de oficina, son deducibles, sí. Perfecto, cinco mil. Pago de dueño, es deducible, no. Es una distribución de dueño, es tu dinero como dueña de negocio, solamente lo sacas. Uh -huh. Si trabajas para, por tu uh -huh. propia cuenta, no tienes LLC, eres un sole proprietorship, no tienes que hacerte ni 1099 ni W2. Okay. No hay que hacer W2 o 1099. Para no, nosotros mismos. Eso para es ustedes que, okay. mismos, para los dueños. Okay. Si le tienes que pagar a otras personas, sí. sí. Pero para ustedes no. Entonces no vengan con W2 raros, Personales. personal. Personal. Me pagué para pagarme a mí la misma cosa. Okay. El bolsillo izquierdo al derecho. La misma cosa. Oh, muy bien. Dueño, deducible. No. Oh, bueno. Laptop, deducible. Sí. sí. Marketing, okay. deducible. Sí. Ok. Por suerte, hago mejores taxes de lo que escribo. Ah, qué bueno. Está porque <laughs> mi caligrafía. Está no mal. Yo estaba preocupado. Sí. Dueño. <laughs> Deducciones, otra vez, saque de dueños, distribuciones de dueños? No. No. Entonces, las matemáticas en el banco son muy diferentes a las matemáticas en los taxes. Qué interesante. ¿Está? Esto es más, menos, menos, menos. 5, 10, sobraron 40.000. No, 5, 6, 10. Ah, sí, 40.000. 40.000, ¿está? Entonces, bien. lo que pasó aquí es. Yo, Juan Sala, estamos haciendo la preparación de impuestos, te digo, felicidades, ganaste 40 mil dólares en tu negocio. ¿Y dónde están? Siempre la pregunta es, ¿y dónde están? dónde están? Y empezamos a buscar alrededor de la oficina y no encontramos nada. Uh -huh. Entonces me dice, Juan, ¿cómo yo tengo 5 mil dólares en el banco y me dices que gané 40? 40. Uh -huh. Porque ya los agarraste. O sea, ya te pagaste por, te adelantado. Pagaste por adelantado. Y es eso, es, tienes una ganancia y ya vas agarrando la ganancia uh -huh. no te esperas es, a tar... malo? es bueno es normal necesita gastos personales okay. o te vas a esperar hasta navidad para poder agarrar estos no, no, no. mueres de hambre por el camino <laughs> ok pero la, definitivamente los impuestos se pagan de esta cantidad ¿cierto? exactamente okay. esta es la cantidad que vamos a considerar como ingresos okay. para calificar van a mirar esta cantidad para hacer los taxes, vamos a mirar esta cantidad. Si quieres saber si tu negocio es rentable, tienes que mirar esta cantidad. ¿ca? Entonces, aquí más o menos, si quieres ayudarme con, eh, con los números, claro que. sería: vamos a decir que estás en el 10% del tax bracket y este 15% básicamente son 25.3 por, eh, por 40 mil. 10.000. 10.000. 10, 12. 10.000. 10, 12. 10.000. 12. Uh -huh. Entonces, esta es más o menos la cantidad de taxes que estás planeando. Puede ser que sea menos porque si tienes deducciones estándar y todas estas cosas. Pero 40.000 por 15%. Tenemos un total de. 6.000. 6.000. ¿Ok? Entonces, ¿no? Entonces 6.000 dólares. Son taxes de Seguro Social y Medicare basados en los 40. Eso ya me faltó ahí, mil. Ya me gasté mil de más. Ya te, exactamente. Solamente tengo cinco mil en la cuenta, Juan. ¿Qué voy a hacer ahora? Pon otra vez para la bolsa. Regresa <laughs> al negocio. Pero ahí ves: 40, mi negocio realmente no gané 40, menos taxes. Ahí están los 34 mil dólares que tengo de, de, de ganancia realmente. Ahora, otra cuestión, por ejemplo, si tenemos los 50 mil dólares y de ahí, de esos 50 que recibí completamente, ya quito lo que es el 15%, que son 7.500 mil ya ahí, fíjate muy bien, tendría un dinero para... Regresando, ya está sobrepagando, ya, exactamente. Ya tendría por ahí sí. algo adicional, que eso podría ser de alguna manera uh -huh. mi reembolso sin, sin sorpresas, ¿cierto? Sin Ahora, sorpresas. Uh -huh. Pero siempre, fíjate, tienes que ir pagando estos 6 mil durante ¿Qué? el año. Muy no bien. te tienes que esperar al final del año, porque si no hay una penalidad por falta de pago. Oh, de verdad. Sí. Entonces es recomendable hacerlo cada cuánto, cada mes, cada, cada tres meses. Tres meses. ¿Claro? Este ejercicio debería. Bueno, en lo mejor de los casos, hacerlo por lo menos una vez al mes. Pero para efectos de impuestos, eh, esto tiene que estar listo cada tres meses para mandar tu pago estimado. Perfecto. Ahora, Juan, una pregunta. ¿Podemos hacer pagos uh, trimestrales por nuestra propia cuenta? Es decir, hacer ese cálculo. Y hacerlo como se hace. Entras a, eh, en nuestro website, tenemos un enlace para, para hacer los pagos. Eh, tenemos un video también, pero vas al irs.gov. Hay una parte que dice individuales, hacer pago. Uh -huh. Y lo puedes hacer directamente usando tu cuenta de cheques. Okay. Pones tu número de ruta, tu número de cuenta, tu nombre, tu, dire tu dirección, tu número de Seguro Social o ITIN y todas estas cosas haces el pago electrónico, okay. te llega un correo electrónico del IRS diciendo muchas gracias, recibimos tu pago, entonces ya estás, ya estás pagando. Ok, cuando se hacen estos pagos trimestrales, Juan, a final de año también se hace una declaración anual, o sea, tomando sí. en cuenta todos esos pagos trimestrales. Muy, sí, buen punto. Que hayas hecho los pagos durante el año no significa que no tienes que hacer la declaración, okay. porque muy la muy declaración es, es un balance general ponemos lo que ganaste capaz de intereses, okay. o tienes créditos de los niños que pueden ayudar a bajar esto. Ah, oh, perfecto. Sí, entonces... Otra pregunta, sorry, me ¿sí? encanta eso. <laughs> ok, como uh, personas que recibimos ese dinero en efectivo, ¿qué podemos deducir? ¿Qué legalmente se puede deducir de eso? Creo que es algo que se ha hablado bastante, pero uh, por, ya hablamos aquí algunos ejemplos, ¿no? Algunas inversiones en nuestro negocio. Pero, ¿qué más? No, cuéntame un poquito, alguna lista que... Todo que lo que es necesario y normal dentro de tu industria. Eh, o sea, yo voy a deducir un curso de impuestos sobre corporaciones extranjeras. ¿tá? Tú no vas a tener mucho uso sobre eso. Eh, no va a ser muy normal o necesario. Puedes aprender sobre taxes y todo eso. Y también no vas a gastar tu dinero en cosas que no te sirven a tu negocio. Okay. Ese es un punto importante. Las personas piensan, voy a gastar porque es deducible de impuestos. No, y, y, y la mentalidad que tenemos que tener es: tengo que gastar para que sea algo útil para mi negocio, para traer más negocio, okay. para ser más productivo y cosas así. Por eso la computadora, los gastos de oficinas, el marketing, son gastos útiles para tu para negocio y sea. por eso los hacemos ahora ahora que vamos a, a viajar sí. por parte de, de california cierto vamos a estar por ahí en california que es deducible para mí el viaje para allá en las millas creo que alguna vez me, me has hablado de millas, sí. de las uh, millas si es que vas a manejar cami la comida en el camino este si estás fuera de, de, de tu área local prácticamente ya son gastos de viajes eh, que, que lo puedes deducir de impuestos uh, mi ejemplo, sí. Yo estoy yendo también a California. Yo voy a tener que hacer las cosas un poquito más complicadas porque los cálculos, porque estoy yendo con mi familia. Uh -huh. Vas a tener que separar. Voy a tener que separar qué es lo que es mío y qué es lo que es realmente con personal. Vos, este, no voy a estar deduciendo al, el, ¿qué sé yo? El, a, la entrada a... del zoológico. Oh, sí. He visto que hay el zoológico de San Diego uh -huh. por ahí está cerca o, o un zoológico o vamos al. Al Ferry's Wheel, ¿verdad? En, uh -huh. en el pier. Eso no puedo deducirlo porque es son entretenimiento para mi familia. ¿Pero qué tal si en el camino llegan todos a comer? ¿La comida de toda la familia es deducible? No, sería la familia. Eh, ¿Solamente la Solamente, tía. sí. Lo sí. mío con clientes, sí. No. no es, te juro que la lógica no es difícil. ¿No? No, porque mira, yo trabajo para ti. Yo soy uno de tus agentes de UF, ¿verdad? Me dices, Juan... Hay una conferencia allá en California, anda porque necesitamos una gente allá. Perfecto. Tus gastos de tu viaje, yo los voy a pagar. Tú me dices, ¿verdad? Perfecto. Porque hey, estoy yendo a trabajar para la compañía, estoy agarrando mi tiempo, es un fin de semana. Tú dices, ¿verdad? Por lo menos te voy a pagar tu viático. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo vengo con un recibo? Del hotel y de las comidas, no solo para mí, sino de toda mi familia, ¿me lo vas a pagar? Pues no, claro que no. No, me vas a decir, Juan, yo te mandé a ti, te llevaste cuatro. Muy bien. O sea, te paraste por. Este, hay unas hamburguesas por el camino que son muy buenas, no me acuerdo el nombre. Uh, ten, si quieres, te devuelvo una hamburguesa, pero no cuatro. Muy bien. Es la misma lógica. Si, no, si tú no estás dispuesta a pagarme eso en reembolso, el IRS. el IRS también aplica las mismas reglas. Buen punto. Buen punto. Entonces, ponte en los zapatos del IRS okay. y ahí te das cuenta si es deducible o no. Muy bien. Otra pregunta. Personas que tienen sus negocios propios y necesitan viajar para ver algunas nuevas, no sé... Eh, material para trabajar o equipo sí. para trabajar, todo eso incluye obviamente deducción de impuestos, todo lo que sea Correcto. pro tu negocio, todo. Por eso yo creo que es importante no tener miedo en invertir en nuestro negocio, porque eso va a ser sí. deducible de impuestos. ¿cierto? Va a ser, sí, tiene que ser una buena inversión. Y no tienes que ponerte el sombrero de, de dueño de negocios, tienes que hacer crecer el negocio. A veces yo le pregunto... Si tu negocio pudiera hablar, si tu negocio pudiera hablar, ¿cómo te calificaría como dueño? Mm, bueno. Llevas libros, oh. inviertes en marketing, le das la atención que necesita al negocio, lo exprimes, exprimes las ganancias de una forma adecuada para el negocio o porque es deducible lo gastas. Mm. Entonces esa mentalidad de, de, de manager, de dueño, de empresario, tenemos que controlarla. Eh, o si no es un gasto personal perfecto Juan. bueno muy interesante toda esa información sé que ay esto de los impuestos podríamos estar aquí por mucho tiempo hablando de muchas cosas sí que... pero es temporada de impuestos tú quieres hacer taxes <laughs> sí definitivamente ya Agrade me van a llamar <laughs> así que... sí agradecida por la oportunidad que me que me das de estar aquí contigo no gracias muchas por la invitación gracias. contento de estar muchas gracias por enseñarnos un poquito sé que Definitivamente tenemos mucho más trabajo que hacer, así es de que hay que ir con a las redes sociales de Juan Salas para seguirlo por ahí e informarnos, seguir informados sí. acerca de todo esto. Y pues por aquí espero que no sea la, la última vez que No, no, cuando aquí. quieran. Aquí vamos a... Estamos aquí pensar. y que te contacten y entramos. Ok, Juan, ¿me puedes compartir tu número de teléfono, por favor? Eh, 702-582-6702. Tú lo tienes, perfecto. así que contántela nomás porque ella ya tiene mis contactos. Muy bien, nada, ah, solamente una pregunta más por aquí, dice, ah, ¿tienes a alguien en el área de Houston que ayude con taxes? Este, en el Tenemos en el área de, de la nube de internet, que mm. llega a todos lados. Okay. O sea, lo que me refiero es tenemos, podemos hacer la declaración de impuestos a nivel nacional. nacional. Entonces, es cuestión de organizarnos, nos llamas, te damos acceso a nuestro portal. Tú ya lo conoces, el portal es subir nomás documentos, agarramos tu firma y conversamos por Zoom o por teléfono, siempre, siempre explicando antes de que firmes. Perfecto, me parece buenísimo. Bueno, pues por ahora es todo. Muchísimas gracias a todos los que nos pudieron acompañar en vivo. Para los que no, pues espero y este video sea de mucha ayuda para ustedes. Y pues cualquier duda o pregunta nos dejan por aquí en sus comentarios y trataremos de a responder a esas preguntas. Juan, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Bye bye.